What's good, everyone? So I'm back with another beat making video, but today I'm gonna switch it up and I think I'm gonna continue making more tutorials in Spanish and English just to provide to both audiences. Hola, mi nombre es Jen y este es mi primer video en español de producción musical. Llevo años haciendo videos, pero todo en inglés. A veces hago covers en español, pero nunca he hecho ningún video hablando en español ni haciendo tutoriales de producción. Así que este es mi primero. Y hoy vamos a hacer un beat de reggaetón en el estilo de Tiny en Data. So, tenemos un sample aquí que básicamente lo grabé en el Microfreak hace unos días. Me lo ordené como hace una semana. Pero, yeah, este es el sample que grabé. Originalmente lo hice en 135 BPMs, pero obviamente es reggaetón y quiero que sea mucho más lento, so quiero que sea como 106. So vamos a alargar esto y vamos a escucharlo ahora. Vamos a usar esto, pero lo voy a duplicar. Voy a dejar ese original, pero este lo voy a cortar. A ver qué podemos hacer con el sample. Para hacerle unos chops, básicamente. So vamos a cortarlo en cada bar. Cada barra. Vamos a ver cómo se escucha. Si le hago reverse, tenemos que hacérselo a todos. Reverse, 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 reverse. Voy a grabar el synth otra vez. Como perdí la melodía, copié la melodía original, pero cuando modifiqué la segunda, parece que la original también se modificó. Ok, vamos a escuchar eso. Ok, so voy a alternar las dos melodías y después voy a grabar otra melodía encima de eso y tal vez otro pad. Pero voy a adicionar ahora la base de los drums. So vamos a sacar otro kit. Este que tengo tiene más samples. I'll start with this snare. Voy a empezar con este snare. Voy a grabar ese otro snare. Aquí al final. Thank you.
Vamos a decir que el coro empieza aquí, so voy a juntar estas dos cosas y voy a grabar otro kick. Ponerle un EQ a el kick porque yo no quiero que se escuche el hi-hat tanto, yo quiero poner mi propio hi-hat. Ok, ahora voy a poner otro snare, voy a empezar a construir las baterías para el hook. Copiar, juntar y copiar otra vez. Vamos a escuchar esto. Okay, voy a poner un hi-hat. Voy a sacar otro plugin, el Analog VLab, para usar un bajo diferente. Me gusta eso. No se escucha, quiero algo que se escuche mejor. Okay, aquí es donde tengo que empezar a grabar otro pad. So, para el segundo verso, o el primer verso, dependiendo si esto es un intro
o lo vas a tratar como un verso. Pero de todas formas, vamos a sacar un analog la V Arturia. Buscar otro synth, pero voy a buscar un lead que sea como 80s. Lo único que hice para el segundo coro fue cortar estos samples a la mitad, y para la segunda parte del coro es igual, es completo el sample. Y tiene los pads y tiene esta. Es como un drone de verdad, pero es un lead. La melodía original la voy a poner en la segunda parte del coro, y aquí le voy a hacer el mismo chop que le hice al sample que está reversed. Ok, voy a cambiar el bajo en este primer coro. So, básicamente el bajo está haciendo el mismo ritmo que la melodía. Voy a modificar el bajo original que grabé. Quiero cambiarle el ritmo. Este kick lo quiero cambiar so F4. Ok, ma voy a mantener los primeros dos igual que el original, que son suavecitos. Y voy a quitar esto. Y después cuando venga este pad, también va a cambiar el kick. Y también vamos a cambiar el snare. Porque este es el primer verso, eso vamos a hacerlo así. En este primer chorus voy a poner la melodía, pero la voy a cortar así. Sí, deberíamos poner este pad también, vamos a ver cómo se escucha. So
voy a adicionarle un último lead a lo que es el hook. Y seleccioné este sonido de Arturia. Es un lead synth. Lead me over, dirty lead. Vamos a ver. So, al hook en el snare le voy a adicionar un segundo snare, pero va a ser un acento. So, vamos a encontrar otro. Está un poquito bajita, so déjame subirle el velocity, la velocidad. Para el video, eso es básicamente todo. En el álbum Tiny usó muchos 80 cents, usó muchos chops así. No hice tantos chops, pero tengo esto reversed. Y él usa eso mucho, y se está usando ahora mucho, obviamente. Le voy a hacer un poco de mixing y lo van a poder escuchar al final. Déjame saber si les gustó el video abajo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte abajo, déjame un like si te gustó el video y nos vemos en la próxima.